Gracias, muchas gracias por esta calurosa bienvenida aquí a Chuquibambilla. Un saludo a su alcaldesa. Qué gusto que vayamos dando también responsabilidad a las mujeres que normalmente han sido postergadas en nuestro país y que ahora vemos que poco a poco tienen cargos de importancia, de relevancia, y lo van a demostrar con resultados de que confiar en las mujeres también es una buena decisión. Así que las felicitaciones a Lilian, la alcaldesa provincial de Grau, y todo el apoyo para que se cumplan sus objetivos. De igual manera, un saludo para Baltasar, el gobernador regional de Apurímac, con quien trabajamos estrechamente para atender las múltiples necesidades de la región. Es razón, tiene razón. Y la gente reclama con sustento, porque no puede ser que Grau, una provincia que se creó el 4 de noviembre de 1919, hace 100 años, justo estamos hace 100 años, todavía tengan necesidades elementales por atender. Pero no solamente es ello, porque el país, nuestro país, el Perú, va a cumplir en menos de 2 años, 200 años, el bicentenario de la independencia, el bicentenario de vida republicana, y tenemos tantos distritos, tantas ciudades, tantos pueblos que no tienen agua potable, que no tienen carretera, que no tienen buena salud, buena educación. Eso tenemos que cambiarlo. Y esa es la voluntad de este gobierno. Trabajar de la mano con las autoridades regionales, municipales, con la población, para comenzar a atender esas necesidades. Pero para eso se necesita presupuesto. Y entonces, por ejemplo, aquí en la región Apurímac se está llevando a cabo el desarrollo, la explotación de un proyecto sumamente importante, no solamente para la región Apurímac, sino para el Perú, el proyecto Las Bambas. Pero sin embargo, lo que dicen las normas es que mientras que se recupera la inversión, porque para poder explotar Las Bambas tiene que haber mucha inversión, mientras que se recupera la inversión, no hay cano. Y entonces tenemos que esperar de brazos cruzados para que se solucionen los problemas hasta que haya cano. Y no puede ser. Los problemas no pueden esperar una solución cuando vemos que ya está en producción la mina. En consecuencia, nosotros como gobierno estamos tomando la decisión de buscar el mecanismo para adelantar el cano, para que precisamente con ese presupuesto se puedan hacer estos proyectos del hospital, de la carretera, del colegio, del tecnológico, del ferrocarril. Ahí está el presupuesto. O sea, ¿para qué esperamos? ¿Para qué lo guardamos hasta que se recupere la inversión? Entonces, con cargo al gobierno, vamos nosotros a hacer el cambio de la norma para que permita tener esos recursos. Y esos recursos, claro, van a beneficiar más directamente al área de influencia directa, pero también benefician a toda la región. Van a venir presupuestos importantes para la región de Apurímac, para que a través del gobierno regional haga una redistribución adecuada y no solamente se beneficie la provincia donde está el yacimiento, sino también porque queremos que no haya brechas, queremos que toda la región comience a progresar y desarrollar de manera gradual y progresiva. También entonces a través del gobierno regional y de los propios ministerios comenzamos a atender los proyectos necesarios en otras regiones. Y es así que tenemos que dar una solución. Esta carretera que viene de Abancay, está en Chuquibambillas, se va hasta Progreso, hasta Chalhuahuacho, necesita unas características diferentes. Si ya se ha dado el primer paso en esta solución básica con una superficie asfáltica, pero tenemos que mejorar y dar el ancho para que sea doble vía, y vamos a tomar la decisión con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Luego, muy bien. Luego también, yo le voy a pedir al gobernador regional de que proceda a elaborar el expediente técnico del hospital.
y nosotros vamos a financiarlo. Entonces tenemos que compartir responsabilidades. La elaboración del expediente técnico tiene que estar a cargo del gobierno regional, porque está acá más cerca, entonces conoce directamente la realidad y tiene que hacer un expediente técnico de un hospital que sea para las funciones y los requerimientos que tiene la población. O sea, no se trata de hacer una tremenda infraestructura que después no se puede llenar con nada, ni hacer algo estrecho y pequeño que sea insuficiente. El dimensionamiento de una obra es fundamental, es decir, que tenga exactamente lo que se requiere con una proyección, obviamente, a futuro, pero lo necesario. Y entonces así lo hacemos viable. Usted trabaja el expediente técnico, hace el estudio, yo me comprometo a hacer el financiamiento correspondiente. Ya tiene el perfil, ya tiene el primer paso. Falta expediente técnico, segundo paso, y el tercero, construcción. El problema es que la construcción necesita presupuesto. Del presupuesto, nosotros nos encargamos. De esta forma, seguimos trabajando en función de lo que es mejor para la población. Por eso es que hoy día estoy acá, aceptando la invitación del gobernador regional. Por eso estoy acá, viniendo a saludar a su alcaldesa y a todo el pueblo, porque vemos que poco a poco se van mejorando las condiciones de vida. Tener un terminal terrestre da un mejor servicio para los que permanentemente tienen que viajar para llegar o para salir aquí de Chuquibambilla en la región Gran. Y entonces, tener una inversión de más de 5 millones de soles que va directamente a mejorar el servicio de transporte para la colectividad es bueno, pero no es suficiente porque tenemos que seguir trabajando en función de los proyectos que tenemos acá. Entonces tenemos el terminal, tenemos una carretera de doble vía, tenemos el hospital, tenemos el tecnológico. Entonces vemos cómo generamos progreso y desarrollo con integración, cómo generamos con mejor educación y mejor salud, que son las bases que requerimos para cimentar un desarrollo sostenible. Juntos vamos a cambiar la historia del país. Que nos reciba el inicio de este tercer siglo que el 2021 el Perú tiene de vía republicana, con una bases de desarrollo sostenibles para todos los peruanos. Y eso significa atender las grandes necesidades que han estado olvidados por décadas. Estos proyectos que ustedes piden, no solamente los pidieron ustedes, los pidieron sus padres, los pidieron sus abuelos, y no se atendieron. Y es momento de comenzar a atender y comenzar a generar un progreso, pero un progreso equitativo, donde los ingresos que tiene el Perú a través del crecimiento de su economía no solamente favorezcan a unos cuantos, sino que se distribuya para que genere bienestar a la población. Ya basta de tener país donde unos tengan todo lo necesario y tengamos un porcentaje grande de la población que no tiene lo básico. Hay que cerrar las brechas. Crecimiento económico, sí, pero con redistribución de los ingresos. Crecimiento económico, sí, pero disminuyendo la desigualdad. Si logramos eso, vamos a tener una sociedad en armonía, en confianza, de respeto, donde podamos vivir todos en función de un progreso que queremos que sea para un futuro mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos. Ese es el compromiso de este gobierno y por eso, hoy, un día sábado, cuando seguramente muchas autoridades están descansando, nosotros seguimos trabajando aquí con su gobernador, con su alcaldesa, y seguimos aportando en el desarrollo del Perú. Muchas gracias, yo les agradezco todas las atenciones y este viaje no solamente termina acá, seguimos recorriendo diferentes distritos y provincias de la región Apurímac para poder atender todas las necesidades. ¡Muchas gracias! Fuertes aplausos para el señor Presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Gobierno del Perú. El Perú primero.